En un pesebre, una noche fría, nació a la luz de la Virgen María. Era Belén el lugar escogido, quien recibiría al recién nacido. Una estrella guiaba a los reyes, quienes llegaron desde el oriente con sus regalos para ofrendarlos al rey. Allá en Belén nació el Salvador, quien dividiría la historia en dos. Y como en Belén hoy vuelve a nacer, pero ahora el pesebre. Ante los pastores se presentó el ángel, un nacimiento él fue a anunciarles, de quien dividiría nuestra historia en dos. Como las palabras que el profeta dijo, antes de nacer ya era perseguido, pero Dios quiso que venciera en Manuel. Allá en Belén nació el Salvador, quien dividiría la historia en dos. Y como en Belén hoy vuelve a nacer, pero ahora el pesebre tu corazón es. Allá en Belén nació el Salvador, quien dividiría la historia en dos. Y como en Belén hoy vuelve a nacer, pero ahora el pesebre tu corazón es. Muy, pero muy buenas noches, tengan todos ustedes. Sean bienvenidos a Noche de Luz en Belén. Qué alegría tan grande poder disfrutar en la noche de hoy. Hoy hemos querido salirnos de la cabina de Radio Natividad para estar bien cerquita de nuestro Papito Dios que está allá al fondo. Estamos en la puerta de la capilla de Casa de Oración Virgen María de Jerusalén y hoy nos visitan unos jóvenes supremamente especiales como lo son los jóvenes del Seminario Diocesano Santo Tomás de Aquino. Por favor, apláudense ustedes mismos. ¡Claro! ¡Bravo! Sean bienvenidos y ustedes ya lo escucharon, vinieron a compartir un ratito con nosotros y a traernos la buena música que alegra el corazón. Recordemos que ya estamos iniciando casi casi la semana de Adviento, la primera semana de Adviento, así que vamos de inmediato a saludarlos, a conocer sus nombres y al que tengo al lado ustedes lo conocen por favor y es mi querido Giancarlos Yepes. Giancarlos, muy buenas noches, bienvenido. Buenas noches a todos nuestros amigos de Radio Natividad y Natividad de Televisión y también a todos nuestros amigos que se han acercado aquí en el Centro Comercial La Nueva Jerusalén, aquí en Las Lomas, San Cristóbal, toda esta gente que se ha venido a compartir con nosotros ya también poco para iniciar este tiempo de Adviento y qué más hay que hacerlo con nuestros amigos del Seminario Diocesano Santo Tomás de Aquino, que es mi casa de formación y que también estamos en esta colecta para el Seminario Diocesano Santo Tomás de Aquino, porque el seminario necesita de ti. Nosotros queremos regalarle de lo que tenemos nosotros, pero también queremos que ustedes nos colaboren en esta gran colecta del fin de semana 1, 2 y 3 de diciembre. Solimar. Claro que sí, Giancarlos, hemos venido a través de estos días en Noche de Luz en Belén haciendo la invitación a todos nuestros radioescuchas porque sabemos que todos ustedes también pueden aportar un poquitito de eso que el Señor ha puesto en nuestros corazones. Claro que sí, yo sé que el Señor se va a derramar en bendiciones y en abundancia este fin de semana. Giancarlos, preséntanos a esos jóvenes que han venido esta noche a cantarnos. Sí, vamos a conversar un poquito con cada uno de mis hermanos. Voy a subirme aquí a la escalera. Tenemos a Jackson Moncada, Ángel Pérez, Juan José Escalante, Leonardo Vivas y mi amigo y hermano Armando Navarrete, se me había olvidado, ¿no? Armando Navarrete y nuestros amigos aquí en los instrumentos. Tenemos a Luis José, a mi amigo Elionay,
a Xavier y tengo a Gustavo Nariño. Ellos son todos el grupo de aguinaldos y villancicos tradicionales del Seminario Diocesano Santo Tomás de Aquino. Detrás de cámara, quien dirige todo esto, quien organiza la mente pensante, es O'Brien Zambrano, estudiante del primer año de teología. Él dirige todo esto y pues el responsable es Noel. Claro que sí, yo quiero invitar a nuestro seminarista O'Brien a que venga para acá. Bienvenido. Por ser la cabeza. Bien. Claro que sí. O'Brien, muy buenas noches, bienvenido a Noche de Luz en Belén y a Radio Natividad. Muy buenas noches, muchas gracias por hacer esta invitación al Seminario Santo Tomás de Aquino. Y bueno, aprovechamos esta oportunidad para hacer publicidad del seminario y de la iglesia misma. Bueno, cuéntanos de dónde nace la iniciativa de cantar aguinaldos y villancicos. Bien, el seminario pues ha tenido por tradición en la época decembrina hacer cantos de aguinaldos y villancicos, ¿no? Pero entonces en esta oportunidad hemos querido, a pesar del tiempo y de las actividades que siempre tenemos, pues hemos apartado el tiempo para alegrar varios momentos de nuestra vida de seminario y en algún momento pues también de cualquier lugar donde lleguemos también, ¿no? Claro que sí, y ellos se hacen sentir, inclusive llegando al centro comercial ya sabíamos que llegaron los seminaristas porque llegaron con su alegría. Pero bueno, que esta alegría sea ecomultiplicador. Vamos a escuchar un nuevo tema, muchachos, ¿les parece? Claro. Vamos a escuchar aquí en Noche de Luz en Belén, en Radio Natividad, un nuevo tema por parte de los seminaristas, aguinaldos y villancicos a esta hora de la noche. Corre caballito, vamos a Belén, a ver a María y al niño también. Corre caballito, vamos a Belén, a ver a María y al niño también. Al niño también, dicen los pastores, que ha nacido un niño cubierto de flores. Que ha nacido un niño cubierto de flores. El ángel Gabriel anunció a María que el niño divino de ella nacería. El ángel Gabriel anunció a María que el niño divino de ella nacería. De ella nacería, dicen los pastores, que ha nacido un niño cubierto de flores. Que ha nacido un niño cubierto de flores. Corre caballito, vamos a Belén, a ver a María y al niño también. Corre caballito, vamos a Belén, a ver a María y al niño también. Al niño también, dicen los pastores, que ha nacido un niño cubierto de flores. Que ha nacido un niño cubierto de flores. Los tres reyes magos vienen del oriente y le traen al niño hermosos presentes. Los tres reyes magos vienen del oriente y le traen al niño hermosos presentes. Hermosos presentes, dicen los pastores, que ha nacido un niño cubierto de flores. Que ha nacido un niño cubierto de flores. Corre caballito, vamos a Belén, a ver a María y al niño también. Corre caballito, vamos a Belén, a ver a María y al niño también. Al niño también, dicen los pastores, que ha nacido un niño cubierto de flores. Que ha nacido un niño cubierto de flores. Bueno, un aplauso para nuestros seminaristas, qué orgullo. Giancarlos, qué orgullo para nosotros
tenerlos aquí en casa, en su casa, Radio Natividad, la emisora católica del Táchira. Y vamos a aprovechar este espacio, Giancarlos, también para hablar un poquito acerca del seminario. El próximo viernes tenemos el Teleradio Maratón 2017 y es que el seminario necesita de ti que estás allí escuchando, de ti que estás viendo a través de la web www.radionatividad.com. ¿Cómo podemos colaborar? ¿Qué es esto del Teleradio Maratón? ¿Qué hay que hacer? Bueno, tenemos muchas modalidades para el día viernes porque desde las 8:30 de la mañana vamos a estar en la Plaza de los Mangos, aquí en Barrio Obrero de la ciudad de San Cristóbal. Vamos a tener también la colaboración del auto lavado Sion, que ha destinado todos los lavados de auto durante ese día. Todo lo que se recoja es a beneficio del Seminario Diocesano Santo Tomás de Aquino, y también pues tendremos la bendición de los carros, ¿no? Para ese día, para las personas que se quieran acercar al Centro Comercial La Nueva Jerusalén, aquí en Las Lomas, en el autolavado Sion. Si quieren en casa pueden ensuciar el carro, el automóvil, lo que sea, y pues tráiganlos para acá para que colaboren con el seminario. Desde muy temprano en la mañana también saldrá un camión solidario, Solimar. Esto es algo curioso, un camión solidario va a salir desde el Seminario Santo Tomás de Aquino y va a cubrir toda una ruta haciendo algunos pares en las plazas, pidiendo colaboración a los comercios, a las fruterías, a las panaderías, etcétera. Va a ser un recorrido por todo el centro de la ciudad de San Cristóbal hasta llegar a los pequeños comerciantes, y luego la última parada va a ser allí en la Plaza Los Mangos para dar los resultados, ¿no?, de todo lo que se ha venido recogiendo. Además, en la Plaza Los Mangos tendremos los medios de comunicación social, por supuesto Radio Natividad, la emisora católica del Táchira, todos los medios de comunicación del Táchira a una sola voz diciendo: el seminario necesita de ti, necesita de tu ayuda. Este viernes también tendremos la compañía de algunos grupos musicales allí en la plaza. Además de estos grupos musicales, algunas danzas, tendremos a Huáscar Barradas, que es un flautista reconocido aquí en Venezuela. Él viene a cantar en concierto el viernes en la noche aquí en San Cristóbal. Pero todo lo que se va a recoger también es a beneficio del Seminario Santo Tomás de Aquino. Gimnasio Balomano de los campeones mundiales del 97 aquí en San Cristóbal. Pero en la mañana nos va a acompañar allí en la Plaza de los Mangos, a partir de las 11 de la mañana va a estar Huáscar Barradas compartiendo con los medios de comunicación y diciendo a una sola voz también: el seminario necesita de ti. Esto es solamente del viernes, más nada, solamente del viernes. Pues un poquito, le adelanto un poco de lo del sábado, porque se viene también el encuentro de oración, pero va a ser después del tema, ¿no? Claro que sí, vamos a escuchar un tema. También es importante recordar, Giancarlos, que el día viernes en todas las parroquias del estado Táchira vamos a estar siendo centros de acopio, así que para nuestra gente bella y hermosa de la zona norte, para toda la gente hermosa que está fuera de San Cristóbal y dicen: en este momento yo quiero colaborar, pueden colaborar acercándose a sus parroquias, llevando lo que puedan, lo que el Señor ponga en su corazón hacer. Recordemos que la palabra del Señor dice que Él devuelve el 100 por 1 de lo que da. El seminario necesita de ti, necesita de cada uno de nosotros, y qué bueno, recordemos que nos dice el Evangelio de San Mateo, que cuando lo hacemos por uno de estos, nuestros pequeños, los pequeños del Señor, lo estamos haciendo con Dios. Vamos a escuchar un nuevo tema, Giancarlos, de estos jóvenes que no se pueden ir de aquí sin cantarnos varios temitas. Vamos a contar con ellos el viernes. Claro que sí, a partir de las 3 de la tarde en la Plaza de los Mangos van a estar ellos cerrando el Teleradio Maratón. Bueno, así que si quieren autógrafos para el día viernes, vayan a buscar a los muchachos. El que no sonríe en esta canción, no le pidan autógrafos. Bueno, muchachos, cuando ustedes quieran les escuchamos. A ti te cantamos, preciosa María, y de ti esperamos paz y alegría. A ti te cantamos, a ti te cantamos, preciosa María, a ti te cantamos, preciosa María, y de ti esperamos paz y alegría. A ti te cantamos, a ti te cantamos, preciosa María. Tú, la flor más pura del vergel del cielo, eres la esperanza, eres el consuelo.
tú la flor más pura del vergel del cielo, eres la esperanza, eres el consuelo. A ti te cantamos, preciosa María, y de ti esperamos gracia y alegría. A ti te cantamos, a ti te cantamos, preciosa María. Ah, preciosa María, y de ti esperamos paz y alegría. A ti te cantamos, a ti te cantamos, preciosa María. A ti, gran señora, a ti suspiramos, madre del Dios niño, a quien tanto amamos. A ti, gran señora, a ti suspiramos, madre del Dios niño, a quien tanto amamos. A ti te cantamos, preciosa María, y de ti esperamos paz y alegría. A ti te cantamos, a ti te cantamos, preciosa María. A ti te cantamos, preciosa María, y de ti esperamos paz y alegría. A ti te cantamos, a ti te cantamos, preciosa María. Bueno, con esta alegría que nos caracteriza el prepararnos para lo que va a ser el inicio del Adviento, Juan Carlos, el domingo ya tenemos lo que es el inicio de del año litúrgico, como lo es el Adviento. Cuéntanos qué actividades tendremos el próximo sábado. El próximo sábado 2 de diciembre tenemos el encuentro de oración y predicación con el Padre Gustavo Roa. Eso va a ser en el Seminario Santo Tomás de Aquino. Danzas, teatro, música en vivo, además de la predicación del Padre Gustavo Roa. Ese día es totalmente gratuito. Nosotros hemos repartido unas boletas, unas entradas a las personas que quieran colaborar. Lo único que deben hacer es llevar una ofrenda. Estamos pidiendo un bombillo, un palo de escoba, algún material de servicio, de ferretería, de papelería, etc. Eso es lo que estamos pidiendo, más nada, o alguna transferencia usted la puede llevar allá en el Seminario Santo Tomás de Aquino este próximo 2 de diciembre, en el encuentro de oración y predicación con el Padre Gustavo Roa. Quiero aprovechar, Solimar, para que hablemos un poco sobre las redes sociales. Este es el tiempo de las redes sociales, este es el tiempo oportuno para que compartamos todo lo que hemos venido subiendo en nuestra página en Facebook, Ser Sacerdote San Cristóbal, la única página oficial que tenemos. También tenemos en Instagram, @sacerdotesc, al igual que en Twitter, también estamos en @sacerdotesc. A través de esto podemos ser multiplicadores y también podemos colaborar con las actividades del seminario que este 2 de diciembre tendremos el encuentro de oración y predicación con el Padre Gustavo Roa. Bueno, y el próximo domingo, ¿qué tendremos en el seminario? En el seminario, bueno, tenemos dos actividades. Tenemos la vendimia familiar, que empieza a partir de las 8:30 de la mañana. Además de la vendimia, tenemos la misa de bendición de los animales. Así que usted tiene, si tiene su cachorro, su mascota, la puede llevar allá al seminario para que reciba la bendición y también participen de esta gran vendimia profundo del seminario. Ahí tenemos muchísimas cosas por ofrecer. Tenemos algunas tiendas, tenemos, además de los platos típicos, que es muy tradicional, tenemos los juegos, el bingo familiar. Además del bingo familiar, tenemos otra cosa que podemos nosotros compartir en familia, ¿no? Con los juegos tradicionales que le llaman la pesca milagrosa. Entonces, yo no creo mucho en la suerte, pero tal vez ahí la suerte exista en el azar de cada una de las personas que quieran colaborar. Bueno, la invitación es para que este fin de semana vamos a acercarnos y vamos a aportar ese granito de arena del Seminario Diocesano. Pero yo también quiero aprovechar este espacio para hacer una invitación muy peculiar, y es que el próximo 16 de diciembre aquí en las instalaciones de Radio Natividad vamos a tener el gran parrandón navideño. Así que desde ahorita, a ver, O'Brien, ahí está.
queremos como Radio Natividad y como emisora católica del Táchira invitarles oficialmente para que el próximo 16 de diciembre nos acompañen con su buena música, con aguinaldos y villancicos aquí en el Gran Parrandón Navideño, el próximo 16 de diciembre. Esperamos por ustedes, ¿no? Amén, la gloria sea para Dios. Así que ya sabemos, el 16 de diciembre, el Seminario Diocesano Santo Tomás de Aquino, estos jóvenes que hoy han venido a deleitarnos con esa buena música decembrina, van a estar aquí en las instalaciones de Radio Natividad. Un saludo al Padre Joan Pacheco, que siempre está muy pendiente de Noche de Luz en Belén. Lo vamos a tener próximamente aquí en el programa, porque está que se viene a cantar villancicos. Seguramente la próxima semana el Padre Joan va a estar aquí con nosotros, así que prepárense. Y a los príncipes y princesas de la casa, muñecos hermosos, vamos a escuchar buena música. Recuerden hacer su carta al Niño Jesús, papá y mamá, esa invitación especial que estamos haciendo. Vamos a sentarnos a escribirle al Niño Jesús, no una carta cualquiera. Vamos a darle las gracias al Niño Jesús por lo que ha hecho en nuestras vidas y sobre todo pedirle esas cosas que trascienden, esas cosas que nos llenan el corazón. Vamos a hacerlo, papá y mamá, la invitación es para usted. Buena música a esta hora de la noche, Noche de Luz en Belén, aquí en Radio Natividad. Con un deseo de felicidad, yo te envío mi tarjeta de Navidad. Con mis deseos de felicidad, yo te envío mi tarjeta de Navidad. Cuélgala en el árbol, pégala en la puerta, métala en el álbum, salga mi tarjeta. Cuélgala en el árbol, pégala en la puerta, métala en el álbum, guarda mi tarjeta. Mi deseo de felicidad, yo te envío mi tarjeta de Navidad. Mi deseo de felicidad, yo te envío mi tarjeta de Navidad. Cuélgala en el árbol, pégala en la puerta, métela en el álbum, guarda mi tarjeta. Cuélgala en el árbol, pégala en la puerta, métela en el álbum, guarda mi tarjeta. Son, 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 son. Quiero desearle a mi pueblo, lo que yo quiero es desearle a mi pueblo que reciba un año feliz, sin tristeza y con mucha emoción. Son mis deseos son, 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 mis deseos son. Que la felicidad sea nuestro himno y cantemos con todo el corazón. Que la felicidad sea nuestro himno y cantemos con todo el corazón. Y que brille la estrella bella, y que brille la estrella bella con la luz de la ilusión, con la luz de la ilusión. Quiero desearle a mi pueblo, lo que yo quiero es desearle a mi pueblo que reciba un año feliz, sin tristeza y con mucha emoción. Son mis deseos son, 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 mis deseos son. Que brinde todo el mundo en esta noche, que se quiebren las copas de cristal. Que brinde todo el mundo en esta noche, que se quiebren las copas de cristal. Y que brille la estrella bella, y que brille la estrella bella con la luz de la ilusión, con la luz de la ilusión. Quiero desearle a mi pueblo, lo que yo quiero es desearle a mi pueblo que reciba un año feliz, sin tristeza y con mucha emoción. Son mis deseos son, 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 mis deseos son. Bueno, aquí la gente está emocionada. Gracias por los aplausos.
Yo me vine para acá porque, bueno, me quiero ver más alta que todos ustedes. Gracias. Nosotros continuamos totalmente en vivo aquí en Noche de Luz en Belén, felices de que ustedes nos estén acompañando a través de la emisora católica del Táchira en Casa de Oración Virgen María de Jerusalén. Lo que ustedes ven al fondo es nuestra hermosa y bellísima capilla de Casa de Oración Virgen María de Jerusalén, la cual los invitamos a que vengan, si no la conocen todavía, vengan a las instalaciones del Centro Comercial de la Nueva Jerusalén y conózcanla, porque aquí está el Señor y aquí los espera nuestro Dios. Muchachos, son muchas las razones para apoyar el Seminario Diocesano. Yo quiero que cada uno de ustedes me dé una razón por la que yo, como laico, debo apoyar el seminario. Gracias, Olimar. Creo que una de las principales razones por las que debemos apoyar el seminario, por los que cada uno de nosotros debe contribuir con el Seminario Santo Tomás de Aquino, es porque allí justamente es donde nos formamos, donde se forman los futuros pastores de esta iglesia diocesana. Juan. Bien, yo creo que también una de las razones por las cuales debemos nosotros también colaborar con el seminario, ¿no? Como dicen, es el alma mater, ¿no? El alma mater de la diócesis, es la madre de la diócesis. Había un obispo, creo que era Monseñor Feo, ¿no?, que decía que precisamente era el seminario, eran como los ojos, ¿no? Y pues yo creo que es importante eso, ¿no? El hecho de que pues allí nos formamos los futuros sacerdotes y sobre todo, pues, si nosotros experimentamos el amor del pueblo, también pues amaremos cada día más al pueblo. Bien, y además, por el hecho de que no es nuestra obra, sino es una obra de Dios, y que es tanto para servirle a Él como para servirle a cada uno de su pueblo. Buenas noches. Importante recordar que todos somos bautizados y que a través del bautismo se nos dio la facultad de ser sacerdotes, profetas y reyes, y que todos como miembros de la iglesia tenemos el deber moral, pues, de contribuir a que la obra evangelizadora del Señor se extienda, y el seminario pues es la casa de formación de quienes en nombre del Señor salen a llevar la palabra de Dios, y es parte de nosotros poder contribuir para que la obra del Señor continúe. Pues sí, justamente como lo decía Jackson, es el deber de nosotros como iglesia, es el deber de apoyarnos los unos a los otros. Ya decía el libro de los Hechos de los Apóstoles, todo lo ponían en comunidad, todo lo compartían. De igual forma, en este caso, es también deber de la iglesia, de los fieles, de los laicos, pues, ayudarnos también a nosotros en el seminario, justamente para eso, para nuestra formación, porque al fin y al cabo no es tanto en lo que ustedes están dando hacia nosotros, sino véanlo también como una inversión que le están haciendo a la iglesia y que después se va a recompensar en pastores para su pueblo. Bien, ¿por qué deberíamos colaborar nosotros con el seminario? ¿Por qué debemos nosotros como iglesia colaborar con el Seminario Diocesano Santo Tomás de Aquino? Y yo lo digo en una sencilla razón, porque el Seminario Diocesano Santo Tomás de Aquino es nuestro, ¿bien? Es de nosotros. Otra de las razones importantes por el motivo de que pueden colaborar es porque el seminario para nosotros es una casa, pero también es una casa para todos los que la escuchan y todos aquellos que saben de ella. Entonces, pues, también es la casa de cada uno de los que nos están escuchando y nos están viendo, y por eso deben también colaborar y conocerla. Bien, recalcando también todo lo que dicen nuestros compañeros, nuestros hermanos de seminario, además de ser nuestra casa, es también la casa de ustedes. Es compartir eso que tienen ustedes con nosotros. Nosotros también compartiremos con ustedes nuestra alegría, nuestra felicidad, y llevaremos también a Dios a cada una de sus casas. Estando aquí en el seminario, pues nos estamos formando para el día de mañana ser sus pastores. Y ya también poco, también uniéndome a tantas palabras que los muchachos pues han dicho, cabe destacar que somos una familia cristiana, una familia que nos estamos formando para todas esas familias futuras acá en el Táchira, y pues que es principalmente que somos una familia y todos conformamos una sola familia, la familia de Cristo, la familia de Dios, que todos conformamos a la iglesia, y cada uno de nosotros pues vamos a ser esos futuros padres, no padres de familia, sino padres de todo un pueblo, padres de todo un rebaño de ovejas, cual nosotros estamos invitados a guiar y a orientar. Bien, y para finalizar, pues, uno de los motivos o razones de colaborar con el seminario son muchas, como lo dijo Sulimán, verdaderamente son demasiadas, pero ya como lo dijeron los muchachos, pues nosotros somos ese futuro ya presente, ¿sí? Ese futuro de,
de ser sacerdotes, y pues también es una inversión en la cual ustedes van a hacer, ¿sí? Seremos sus párrocos, seremos sus guías espirituales, seremos sus confesores, ¿bien? Entonces es una inversión que ustedes están haciendo para ustedes, para la iglesia, para todos. Entonces, invitarles a que, bueno, con lo que tengan en sus manos, en su corazón, le den al seminario, ¿bien? No solo para nosotros, también para todos ustedes. De aquí a un año, dos, tres años, su hijo podrá ir a estudiar al seminario y pues podrá también él aprovechar de todas estas colaboraciones que usted está dando para el seminario. Entonces, animarles, invitarles a que, bueno, participen en las actividades de viernes, sábado y domingo en el seminario, porque el seminario necesita de ti. Así es, el seminario necesita de ti, necesita de tu ayuda, de tu colaboración. Recordando también, y es bueno recordarle a nuestra gente hermosísima que escucha Radio Natividad, que no es una limosna es muy diferente a una ofrenda. Una ofrenda es la que sale del corazón, no del bolsillo. Una ofrenda es la que el Señor pone en tu corazón y en tu cabeza para que la des, desde un kilo de harina, desde un palo de escoba, lo decía Giancarlo hace un momento, así sea medio kilo de jabón, yo no tengo sino eso. Eso, recordemos ese pasaje bíblico de la viuda que dio solo lo que tenía y fue enormemente bendecida por el Señor. Así que la invitación es para que ustedes también sean parte de esta maravillosa iniciativa del Seminario Diocesano, para que a nuestros jóvenes no les falte nada, para que nuestros jóvenes puedan seguir formándose y sean realmente adoradores en espíritu y en verdad. Giancarlo, esta semana nuestro obispo diocesano, Monseñor Mario Moronta, a quien le enviamos inmensos saludos de parte de Noche de Luz en Belén y de Radio Natividad, nos hablaba, le hablaba de nuevo a su pueblo, a propósito ya de la cercanía o del inicio del año litúrgico para el próximo domingo. Ese mensaje mediante el cual nuestro querido obispo siempre nos aclara cuál es el verdadero sentir de la Navidad, cuál debe ser ese sentir y esa fase preparatoria, como lo es el Adviento, para vivir una verdadera Natividad. Háblanos un poquito de este mensaje de nuestro obispo, Monseñor Mario. Y sobre todo el sentir del tiempo de Adviento, ¿no? Que insiste mucho, Monseñor, que a veces como que lo saltamos este tiempo de Adviento y mercantilizamos todo esto en, entre comillas, Navidad, ¿no? El Monseñor nos ha insistido, y esto se va a leer en las parroquias este próximo domingo, inicio del tiempo de Adviento, nos ha insistido en ser profetas de esperanza y de consuelo. Queremos ser profetas de esperanza y de consuelo en este pueblo venezolano que está sufriendo la violencia, la intranquilidad, tal vez algunos síntomas allí como de tristeza, ¿no? Nosotros queremos ser profetas, ejercer nuestro bautismo, ejercer nuestro sacramento como sacerdotes, profetas y reyes en medio de esta sociedad, y el Monseñor nos ha invitado a ser profetas de esperanza y de consuelo, y también pues nos ha propuesto un poco para vivir bien la Navidad en invitar. Esta invitación la hizo el año pasado, pero quiere reiterarla durante este año, que invitemos a una persona que tal vez no conozcamos, al vecino o un familiar que está lejos, y que podamos compartir un plato de comida, media yaca, un trozo de pan, lo que sea. Pero de arepa, lo que sea. Que podamos compartir nosotros un poco de esta mesa, de lo que tenemos allí, ¿no? Entonces, ser profetas de esperanza y de consuelo. Esto va a estar enmarcado el tiempo de Adviento. Muy, muy, muy asertivo nuestro querido obispo con este mensaje, y vaya nuestro agradecimiento a nuestro obispo diocesano por esa preocupación continua hacia el pueblo de Dios. Tenemos que ser ecos de esperanza, lo hemos dicho miles de veces aquí en Radio Natividad. No podemos permitir, lo dice el Papa Francisco, que nada ni nadie nos robe nuestra alegría, y sobre todo la alegría de sabernos hijos de Dios. Giancarlo, muchachos, o Brian, todos, yo les quiero dar las gracias infinitas por habernos acompañado esta noche, y de verdad las puertas de Radio Natividad están abiertas para ustedes. Los esperamos ciertamente el próximo 16 de diciembre. Este fin de semana acompañaremos en el nombre del Señor estas actividades maravillosas del seminario, profundos del seminario, porque el seminario necesita de ti. Así que vamos a estar
orando y actuando. Como decía Santa Madre Teresa de Calcuta, amor en acción es lo que vamos a estar realizando este próximo fin de semana. Muchísimas gracias por acompañarnos, que el Señor les bendiga. Gracias, Solimar, por la invitación, y quiero dejarles allí en las redes sociales, tenemos nuestras cuentas bancarias para que desde ya hagan las transferencias bancarias que ustedes sabemos que quieren colaborar con nuestro seminario. Quiero agradecer que están detrás de cámara a toda nuestra gente que ha venido. Al Padre Miguel, querido Padre Miguel, a la señora Iria. Y por supuesto a nuestros amigos de la Hermandad de Emaús, que ha dispuesto... ¡Bravo! Un aplauso para nuestros hermanos de Emaús. Para movilizarnos aquí, hacia aquí, en el Centro Comercial La Nueva Jerusalén. Dios les bendiga y les acompañe. Gracias por su apoyo. Los tendremos también en toda esta actividad de la colecta para el seminario. Nos quedamos entonces con la buena música. Claro que sí. Aguinaldos tradicionales. Que el Señor les bendiga. Muy buenas noches. La Virgen fuera andina y San José de los Llanos, el niño Jesús sería un niño venezolano. Si la Virgen fuera andina y San José de los Llanos, el niño Jesús sería un niño venezolano. Tendría los ojos negritos, quién sabe si aguarapaos, y la cara tostadita del sol de por estos lados. Tendría los ojos negritos, quién sabe si aguarapaos, y la cara tostadita del sol de por esos lados. Si la Virgen fuera andina y San José de los Llanos, el niño Jesús sería un niño venezolano. Si la Virgen fuera andina y San José de los Llanos, el niño Jesús sería un niño venezolano. Tendría por cuna un chinchorro chiquito y muy bien tejido, y la Virgen mecería al niño Jesús dormido. Por cuna tendría un chinchorro chiquito y muy bien tejido, y la Virgen mecería al niño Jesús dormido. Si la Virgen fuera andina y San José de los Llanos, el niño Jesús sería un niño venezolano. Si la Virgen fuera andina y San José de los Llanos, el niño Jesús sería un niño venezolano. Nos despedimos por hoy, agradeciéndole al Todopoderoso por su compañía. Noche de luz en Belén, porque en Belén fue donde todo comenzó.